Bienvenidos al canal. Bueno, si pueden apreciar, hoy nos encontramos en Isla Morada, aquí en frente a Los Robles. No sé si podrán divisar el cartel allá. Ahí se puede, por lo menos yo por aquí lo puedo ver. No sé si ustedes lo pueden apreciar. Señores, pues sí, estamos aquí intentando una pesca. Esperemos que tengamos resultados. Recuerden, nosotros no somos profesionales. No somos profesionales, señores. Solo estamos aprendiendo. Y lo que aprendemos, si podemos enseñar, enseñamos. Oh, mi gente, que si les gusta el video, ayúdenos con un like. Lo que pretendemos es llevarle estas aventuras a ustedes también. Como en medio de este tiempo que estamos viviendo, vamos a pasar alegre. Así que deseen suerte, señores, con la ayuda de ustedes y con la del divino, bueno, tendremos captura. Bueno, señores. Fatality. Ahora sí. Yo no puedo creerlo, compadre. Yo creo que perdí el... Sí. ¡En serio! Caramba. Ay, mamacita. Ahí viene el nene de nuevo con la chiringa esa, Tomillón, ¿ver? Y el otro barrión es el GPS. A millón pasan por ahí, pasan a millón. ¡Hola! Mira esto, Sandrito. Como si lo... Tú sabes que si viene... Si viene el FWC, yo sacando esto, piensa que yo... Es increíble, compadre. Mira eso. Está cogida como si fuera para carnar. No, y sin grabar, imagínate. ¿Cómo se enganchó ese bicho ahí? Oye, si fuera una de 11 o 12 pulgadas, ¿eh? ¡Graba, Sandrito! ¡Graba! La cosa está alegre y pelúa. Thank you.
estamos en Cajón. No, hacer las encajas de oro. Se me partió. No, si esto para jugar es lo que lo quiero. La vara en medio está sospechosa. Este lugar está tan limpio. O recogieron esa gente, pasaron por aquí, limpiaron. Ay, mira cómo se soltó, compadre. ¡Wow! Se soltó ahí mismo, compadre. Mira, mira, mira. Está picando, apúrate. La en medio. Se soltó ahí mismo en la orilla, señores. ¡Wow! Son los tapones de Sandrito, creo. Compadre, ahí mismo en la orilla se fue. No estaba bien grapada. No estaba bien grapada, señores. La segunda que se me va, inexperiencia.
no estaba tan grande, pero estaba de comer. Ya tenía sus 20 y pico, 27 pulgadas por ahí. Con el Yosuri, cabeza y rojo, el Reger, el 3D Reger. Venlo aquí. Este tiene una capturita ya. Una barracuda capturada. No, una picúa. Está en medio, picó. No tenía nada. Ya picó. Compadre, la segunda barracuda que se va. Ahora esto es poner croquete y eso. Ay, Dios mío. Ay, mamacita, qué dolor. Mira, ¿para qué? ¿Viene? Estaba picando. No cierre mucho, se te parte. Se clavó, ¿no? Clavó, ¿no? Ya perdimos uno, ya se clavó también. ¿Te jaló? No cierre mucho, se te la partió, ¿no? ¿La tiene? Yo pisé la vara esa. Y yo con el teléfono en la mano. ¿No es grande? Ah, chiquita. Oye, pero tremenda caja, un pago. Buen paquito. Devolver ese oro que está en medida, creo. Bueno, no sé. Pintura, por fin. Oh, está lindo. Ese fue el que se te grabó ahorita. ¿Eh? Tremendos jalones, papo. ¿Viste cómo se clavan? Se clavan uno rapidísimo. Dan unas clavas. Voy a coger la cinta. Ay, 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 ay. Ese está fuera de medida, papá. ¿Lo crees?
¿Cuánto tiene que tener? 17, ¿verdad? 18 tiene que tener. 18. Turrones. No, no estaba tan chiquito, está bueno. Seguro que me estás moviendo a mí. Mira, mira cómo te estoy tirando, es la única que está picando. Está pesado. La primera, un Blue Roller pequeño. Pero está de comer. Así mismo, fritico, riquísimo. Ahí. Sandrito con el pelito. ¡Hola, fui Sandrito! What?
es un tiburón. ¿Tú te imaginas, Pérez, con la vara corriendo y el tiburón detrás? ¿Los ha habido? Thank you.
cogí en la mano y todo. ¿Cómo voy a saber qué era, marina? ¿No lo viste? Primera vez que tú lo ves. Eso o sea, a ti te le falta que sea de más que lo tiene. Eso ah, era sí. De venta, Chenda. Ah, sí. Garantizado era Chenda. La Chenda era que se compra. Aquel anda feliz porque cogió una picúa de 15 picadas. El sol que yo he tocado. Como yo le dije, la van a soltar y dice, me gusta. Iba a tomar, pero me dieron la cara. Pero mi gente, la chiquita, vamos a verla también. Paquito ahorita, hace un rato estaba chiquito también. ¿Eh? Tiene un anzuelo metido adentro también. Parece que alguien se la asustó. Ay, ay, pero la reventa.
No te la abrí para que Carlos se te vaya. Ahí tenemos a Pérez, que le picó duro, pero duro. Duro, pero duro le picó. Muchachos, si yo estaba preparando un poquito de café para darle y en el momento sentí el estruendo. La de por la mañana que se le fue a Sandrito, se llevó, se, también la piedra la tumbó. La tiene como 10 y pico pulgadas. Vamos a soltarla también, caballero. Sí, a 300. Seguimos tirando con balijú, balijú, pedazo de balijú. Aunque haya que soltarla, pero... No. Dale, que empezó mi babi, ponte la cámara. Ya estamos recogiendo. Ya estamos recogiendo ya. Tuvimos dos o tres capturitas. Cogimos un snook robalo. Que fue liberado. Cogimos una chernita chiquita, también fue liberada. Y ahí. Todo, vamos ya caminando, corriendo para irnos de vuelta
a la casita, señores. Así que si les gusta el videito de hoy, bueno, dennos like, suscríbanse que no lo ha hecho y activen la campanita de notificaciones, señores, para que los videos le lleguen. Así que bueno, esto es todo por hoy y nos vemos en el próximo video. Bye, señores.